Vamos a seguir entonces con la Universidad APEC. Organizó un conversatorio de béisbol donde invitó al comisionado de béisbol, Junior Novoa, al presidente Advitan de las Águilas y vicepresidente de la Liga de Béisbol, Winston Chilote Llenas, igualmente a Jesús Mejía, gerente general de los Gigantes, y Ángelo Valles, gerente general de las Águilas Cibaeñas. El moderador de dicho conversatorio fue Jerry Pérez, director de operaciones de la MLB para República Dominicana y Latinoamérica. Realmente una bonita actividad donde hablaron personalidades que conocen al dedillo el béisbol en todas sus vertientes y de manera intrínseca. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron Junior Novoa, el Chilote Llenas y el gerente de las Águilas, Ángelo Valles. Mira, la verdad es que nuestro gobierno desde el principio siempre ha tenido una participación, y eso lo sabe Chilote, que han tenido una participación bastante fuerte. De hecho, en años anteriores, en los años 60 y pico, 70, ¿cómo se vendía una inauguración de béisbol de nuestra liga? Era diciendo, el gobierno no ha dado el dinero todavía, no va a haber pelota. Era una forma de poner presión para que los gobiernos finalmente pues dieran el apoyo económico. Hoy no hay que decirlo, hoy nosotros vimos, por ejemplo, cómo en un momento de la crisis que nosotros pasamos con el COVID, tuvimos ese gran apoyo a través de quien se ha convertido pues en padrino del deporte nacional y mucho más del béisbol, por ejemplo, como el Banco de Reservas para la Serie del Caribe. Sin su ayuda pues hubiese sido difícil, y esto es parte de las ayudas que tiene nuestro gobierno para que el béisbol, pues el dominicano pueda disfrutar de su pasatiempo. Cuando se habla de la expansión del béisbol, lo primero que viene a la mente es, bueno, pero hay suficientes peloteros para una expansión. Ahora, una expansión bien pensada, bien manejada, yo considero que puede llegar a la Liga Dominicana, y eso nos llevaría quizás a cambiar el formato actual a dos divisiones, juegos interdivisionales, mercados diferentes. Pero, y ahí viene el pero, ¿cómo se mantendrán en cuanto al manejo del mercado? Cada nueva organización necesitaría un estadio nuevo. Si eso sucede, yo le veo muchísimo. Bueno, yo siempre he sido un fiel defensor de una expansión de la pelota dominicana, pero bien llevada, no a lo loco, hay pelotero, mucho pelotero, no, bien manejada, sólida, porque este béisbol actual está bien sólido. Que uno de los principales hitos que yo quisiera destacar y es resaltar a la figura del scout en República Dominicana, del cazador de talentos, que quizás cuando los equipos de grandes ligas en ese momento comienzan a designar cobertura local con personas que hacen ese trabajo, yo pienso que ahí se abre el espectro para que ese talento comience a fluir, ese talento dominicano en el béisbol comience a dejarse ver ante ojos de la Major League Baseball. Y eso para mí también ayudó e incrementó el deseo de jugar béisbol en la República Dominicana y quizás en toda Latinoamérica. Y hago hincapié y resalto la figura del scout dominicano, no solo por serlo, sino porque para mí eso fue un hito que marcó el béisbol local a nivel del profesionalismo, que a su vez fue ayudando y nutriendo a la liga invernal con talento. Y
no solo talento para el béisbol de Grandes Ligas, hoy en día producimos talento para todo el béisbol del mundo. Bueno, ahí está. Interesante por demás. Gente que está en el inside del béisbol y que ha estado por siempre, porque dígame usted, un conversatorio donde participa el Chilote, Junior Novoa, ya los otros dos tienen muchísima experiencia, pero son más jóvenes, tanto Jesús Mejía como Ángelo Valles, pero son también personas calificadas para hablar de béisbol, para dar cátedras de lo que significa la industria del béisbol, que es como se llamó realmente, industria del béisbol en República Dominicana, este conversatorio. Yo creo que quien organizó el conversatorio buscó un equilibrio bastante interesante entre la visión de un veterano de toda la vida como Winston Chilote Llena, Junior Novoa y los nuevos valores como es Jesús Mejía y Ángelo Valles. O sea que ahí hubo de todas las visiones, el modernismo, pasando por los años 90, 80, Chilote de ahí para abajo, y yo creo que fue una gran actividad porque ahí habían personas que conocen el negocio al dedillo, poniendo el punto encima a la I. Así es, enhorabuena. Y el comisionado hablaba incluso de cómo está interesado el gobierno en cuanto al desarrollo y a la contribución que se puede hacer con el béisbol en términos general. Y de hecho, Junior está fajado. Es un comisionado que se está dejando sentir, ayudando a organizar eventos de béisbol infantil, construyendo estadios en pueblos a través de la MLB, con la ayuda de con la cooperación de la MLB, en pueblos donde el béisbol necesitaba que esto se llevara, ayudando en sentido general a seguir expandiendo aún más esta industria en que se ha convertido el béisbol en la República Dominicana. Claro, entre pelota, comentario, conferencia, yo voy a hacer un insert porque me chocó mucho. Amelia Vega anunció su quinto embarazo. Ya hace días que eso se estaba sonando. Está jugando ahí. No, ahí no se relaja. Ahí no se relaja. En esa casa no se relaja. No, pues no ganó, él no le ganó, no le ganó a los Warriors, no, pero. No, no, pero es que ahí no se. En esa casa no se relaja. No se relaja. No, pero, él juega, pero es basquetbol. No, en la cancha, cuando sale de la cancha, él no juega. Él saca el bate rápido, es buen bate. Tremendo toletero. No, pero ven acá. Tremendo toletero, el no, hijo de Tito y Arelis. Sí, muy bueno. Al Horford. Pero muy bonita familia. Ah, tiene. No, eso ni hablar. Pero para adelante. Así es, felicidades. Sí. Para Al y para la reina eterna. Amelia Vega. Amelia Vega. Así es.